We are live. Hi, I'm going to just wait a few minutes to have attendees join in before I get started. We'll probably give people a minute to join in. Hello, friends. Welcome to Be Waste Wise. I am Shweta Dandapani. I am a community builder on Be Waste Wise. We host two webinars every month on a wide range of topics related to waste, circular economy, and sustainability at large. We have a large team of moderators who moderate webinars based on their expertise, interest, and the geography where they are based in. Today, the topic for today's webinar is mitigation of methane through organic waste management in Latin America and the Caribbean. It is actually based on a study, more of which the speakers themselves will tell you about. And Vishwas Vidyaranya, co-founder of Ambire Global, is the moderator for today's webinar. This is a bilingual webinar. I am just doing the introduction in English. Vishwas will take over and speak in Spanish. Both the speakers will speak in Spanish, and Vishwas will summarize it for the English speakers here. Vishwas is going to speak to Isabel Garzón, who's a waste analyst at Clean Air Task Force, and Lisela Alonso from Nexum. As usual, if you have any questions, please use the Q&A section and introduce yourselves in chat as well. And over to you, Vishwas. Thank you, Shweta. Buenos días a todos, o buenas tardes, de donde estén. Soy Vish, de Ambire Global. Como mencionó Shweta, hoy tenemos un webinar muy interesante enfocado sobre mitigación del metano en América Latina y Caribe, específicamente hablando de la gestión de restos sólidos y en específico restos orgánicos. Tenemos dos expertas muy importantes en la región que tienen mucha experiencia con desarrollo de políticas, gestión de proyectos relacionados con restos orgánicos en América Latina y el Caribe, y específicamente también sobre el tema que vamos a discutir hoy. Para dar un poco el contexto en inglés primero y después voy a hacer en español. The waste sector is a very important source of methane globally. I mean, it's one of the largest emissions. If you look at the sectorial emissions of methane, it's actually the third largest sector that contributes to methane. And in Latin American Caribbean alone, in 2021, we had about 230 million tons of solid waste. And if you look at the composition, more than half the waste is organic in nature. And about 46% or 50% of the waste that is generated in the region is actually disposed in landfills. And as we know, because the organic waste is a very significant portion of the waste, there's a lot of emissions and specifically methane. Methane is 80 times more potent than CO2, for example, in terms of global warming potential. And that's why it's very important to address this issue. Methane is also known to cause about 0.5 degrees of global warming till date. And that's why today's webinar will also focus on how can we reduce this, specifically in the region where organic fraction of the waste is very important. Para dar un breve resumen en español, entonces el sector de residuos es una de las principales fuentes de emisiones de hay, pero también metano específicamente. Es el tercero más grande a nivel mundial cuando hablamos de los sectores. Y en América Latina y Caribe, en 2021 se generó más de 230 millones de toneladas de restos sólidos, de cual más de 60%, o en algunos países son mucho más, la fracción es orgánica. Entonces, una de las principales emisiones de este tipo de residuos es metano, que es casi 80 veces más potente que CO2 en temas de calentamiento global. Por eso, hoy vamos a enfocar mucho sobre el tema de cómo podemos mitigar las emisiones de hay, pero también metano, específicamente hablando de la gestión de restos orgánicos. Tenemos dos expertas muy importantes, como mencioné inicialmente, tenemos Lisela Janso y también Isabel Garzón. Para dar una breve introducción sobre los speakers, Lisela trabaja con una consultora francesa, Hydroconseil, y también su filial Nexen en Bogotá. En últimos 5 años tiene mucha experiencia en la región en desarrollo de políticas y también proyectos de gestión de restos sólidos y también en restos orgánicos. Lisela tiene doble maestría en ciencias humanas y sociales y acceso a servicios urbanos en países de desarrollo de Francia.
Grisela tiene experiencia en desarrollar este tipo de políticas y iniciativas en grandes ciudades en África del Oeste, Central, Magreb, y también lleva campañas de caracterización de residuos en la región como en México, Guinea, Jamaica, Francia, entre otros. Actualmente está basada en Ecuador y está involucrada también en proyectos de gestión de restos sólidos y de restos orgánicos en el municipio de Cuenca, en Ecuador. Bienvenida, Gisela. Y también tenemos el segundo, bueno, panelista, que es Isabel Garzón. Isabel Garzón incorporó a CATF, que es Cleaner Task Force, en 2023 como analista de residuos. En su función brinda asistencia al equipo de residuos en desarrollo de estrategias y también políticas para reducir emisiones de metano en la región de América Latina y Caribe. Isabel es ingeniera ambiental. Cuenta con maestría en ingeniería ambiental también y especializa en temas de restos, gestión de restos orgánicos y restos sólidos. Antes de unirse a CATF, Isabel ocupó varios cargos gerenciales y técnicos en organizaciones públicos, privados, no gubernamentales, entre otros. También está basada en Ecuador y Isabel tiene mucha experiencia también relacionado con implementación de políticas y convenciones internacionales como de Acuerdo París, convenios de Estocolmo, Basilea y Minamata. Y muchas gracias a los dos para asistir a este webinar. Entonces, yo creo que podemos empezar con la primera presentación de Lisela, que nos va a hablar sobre el contexto en la región, sobre restos orgánicos y unos ejemplos. Y después seguimos con la presentación de Isabel. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden poner en chat o en preguntas y respuestas abajo. ¿Lisela? ¿Sí ¿O me tú? pueden escuchar? Sí. Súper. Sí, entonces muchas gracias por la introducción. Entonces hoy les voy a presentar como un poco un contexto general sobre América Latina y el Caribe en términos de gestión de residuos orgánicos, con todos los retos a los cuales la región se enfrenta y las iniciativas que es tan interesante conocer para desarrollar. Bueno, primero, yo trabajo como socioeconomista especializada en gestión de residuos en Nexam, que es la filial latinoamericana del Grupo Global Development, que está ubicada en Bogotá, en Colombia. Y bueno, sí, aquí son unos proyectos que hemos desarrollado y que estamos desarrollando. En México y Jamaica estamos haciendo o hicimos estudios de caracterización de residuos sólidos. En Cuenca, actualmente en Ecuador, estamos haciendo un estudio de factibilidad para la FD del proyecto de gestión integral de residuos de Cuenca para la EMAC, la empresa pública de allá que gestiona los residuos. Y en Jamaica también estamos cerrando un diagnóstico de la Autoridad Nacional de Gestión de Residuos Sólidos para que se vuelva un regulador y que no sea involucrado en las operaciones. Entonces, así es la presentación de mi firma y les voy ahorita a presentar la presentación como tal. A ver, entonces, para empezar, hay que saber que unos 540 mil toneladas al día se generan en América Latina y que esta cifra va a aumentar de al menos un 25% para el año 2050. De esas 540 mil toneladas, mitad, un poco más de la mitad aún, son residuos orgánicos. Y bueno, los orgánicos sí son responsables de varios problemas, como el principal, perdón, que vamos a presentar hoy es todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también generan muchos lixiviados que pueden ser, que son un problema, aún más si no están
gestionados de manera controlada porque se infiltran en el suelo, contaminan los suelos, el agua, etcétera. Pero también van a traer muchos, muchos vectores, van a crear olores cuando se descomponen, etcétera. Otro problema también contribuyen, perdón, a la presión sobre los sitios de disposición final, como ocupan mucho, mucho, mucho espacio, van a reducir también la vida útil de esas infraestructuras. Yo pienso, obviamente, en rellenos sanitarios, aún más cuando son infraestructuras bastante costosas. Entonces la idea siempre es de ganar espacio y entonces valorizar los residuos orgánicos. Es una manera de no poner tanta presión en esos sitios. Aún más cuando valorizar los orgánicos se hace de manera bastante fácil. Entonces se puede hacer compost, se puede hacer biogás, también se puede transformar esos orgánicos en alimentos para animales, por ejemplo. Pero para hacer eso se necesita una separación en la fuente y una recolección diferenciada. Y es verdad que ahora pocas autoridades locales implementan esas políticas, esas actividades, lo que hace más difícil valorizar los orgánicos. Último punto, yo creo importante a destacar es que hay que pensar que es un tema muy vinculado con nuestros hábitos de producción y de consumo. Porque en general cuando se desperdicia alimentos son bastante orgánicos y que, bueno, hay que pensar también que unos millones de personas en la región, América Latina y Caribe, sufren de hambre mientras estamos desperdiciando alimentos. Entonces, para concluir, más o menos, es que los residuos orgánicos son los que más se generan hoy en día, pero los que menos se gestionan, perdón, al final, mientras que sí hay muchas posibilidades. Entonces, unas iniciativas que les quería presentar rápidamente. Por ejemplo, en Chile se elaboró una estrategia nacional sobre específicamente residuos orgánicos. Hace unos 3 años, y el objetivo de esta estrategia es de lograr una tasa de aprovechamiento de orgánicos del 66% a 2040. Entonces es una estrategia nacional realmente enfocada en los orgánicos. En Costa Rica también, bueno, no hay lo mismo, pero se desarrolla un plan nacional para promover el compostaje para el 2050, durante 30 años. En ese plan proponen acciones para fortalecer acciones municipales, entonces a nivel no local, para hacer planes de capacitaciones para que las autoridades locales puedan saber cómo actuar y que se desarrollen iniciativas a nivel local. En Curitiba también en los años 90 se implementó una política pública, digamos, muy transversal a nivel de la ciudad, que era de intercambiar sus residuos orgánicos por pases de transporte. Entonces es muy interesante en la visión muy sí, transversal que quiere ser implementada entre como un servicio y un otro servicio que es de transporte. Y eso me parece muy interesante porque es muy integrada, una visión muy integrada a nivel de la ciudad.
En México, bueno, y en muchas otras ciudades también, sí hay una recolección selectiva, perdón, no se ve muy bien, pero hay unas 8 plantas de compost que reciben alrededor de 870 toneladas al día de materia orgánica. Esos son datos del 2015, entonces tal vez hoy sería un poco más, pero eso también se puede porque México, la ciudad, implementó una recolección selectiva justamente. Después le quería presentar dos casos un poco más, con enfoque un poco más detallado. El primero es el caso de Cuenca, que es una ciudad en Ecuador que está conocida para ser un poco pionera en el sector de residuos, una ciudad de unos 500.000, 600.000 habitantes. Y la empresa pública de Cuenca, la EMAC, entonces creó una planta de biogás que genera energía eléctrica mediante biogás, que utilizando dos generadores de 1 megawatt de potencia cada uno, y lo que equivale a suministrar electricidad a 8.000 viviendas. Además de eso, también la EMAC tiene una planta de compostaje. Llegan unos 25 toneladas diarias de residuos orgánicos que vienen de los mercados, de los parques, que son también una competencia de esa misma empresa pública. También están haciendo unos pilotos para hacer una recolección selectiva en hogares de orgánicos, pero eso todavía es solamente pilotos en algunos distritos. Y por fin también hacen lo que llaman un trueque ambiental, que es que un ciudadano puede ir a dar sus residuos orgánicos de su hogar y la EMAC le da un equivalente del 10% en abono compost, así para tener como una economía circular, ¿no? Y por fin les voy a hablar de Jamaica, para ir un poco más en el Caribe. Un estudio de caracterización que hicimos hace 2 años, y para, bueno, mostrarles algunos datos y cosas a tener en cuenta. Entonces, en Jamaica, sí, a ver, primero hay que decir que eso es un estudio de caracterización sobre residuos que son recolectados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque los residuos recolectados no son los que están generados. Por ejemplo, ahora en los residuos que estudiamos, había más o menos un 37% de orgánicos, que son equivalentes a 560.000 toneladas al año, y unos 20% eran alimentos y el 15% otro era de jardinería, como residuos verdes, también les llamamos. Unas particularidades a tener en cuenta cuando se hacen de manera general estudios de caracterización es que generalmente hay más alta proporción de orgánicos en residuos domésticos que en los de actividades económicas, que son pequeñas tiendas, restaurantes, etc. También hay una más alta proporción de orgánicos en residuos de altos ingresos, lo que traduce en general que los hogares de altos ingresos generan más, desperdician más alimentos. Y en el caso de Jamaica hicimos 3 estudios al final, 3 en diferentes temporadas para justamente tener en cuenta los cambios climáticos que ocurren a lo largo del año. Y por ejemplo, en estación seca, en temporada seca, los residuos tienen un valor calorífico neto mucho más alto que en estación húmeda,
justamente porque son menos húmedos y que hay menos agua, entonces el valor calorífico neto es mucho más alto. Entonces, cuando se hace un estudio de caracterización para conocer qué son los residuos que se producen y aún en orgánicos ir un poco más a detalle, es importante tener en cuenta características socioeconómicas, climáticas, para que el estudio sea lo más completo posible. Entonces, así es, creo. Les dejé unos la bibliografía si quieren saber más. También hay mi correo electrónico, cualquier cosa, estoy atento, cualquier pregunta ahorita. Un placer atenderles. Entonces, Muchas gracias, Tessera. Voy a traducir, voy a intentar resumir un poco la presentación en inglés. Just to do a summary of Tessera's presentation in English. Sorry, I'm switching languages, but basically, Tessera gave a context about how organic waste is generated in the region, specifically talking about different countries and where we have different policies in the region. I mean, most of us know, but even in Latin America and Caribbean, the biggest challenge is the organic waste because in terms of composition, that's the highest quantity of waste that is generated. But in terms of action, that's also a waste which has not been acted upon a lot. So there are several countries which are developing specific policies on organic waste management, although it still falls short. Chile was a very good example where they have a specific target of 66% of organic waste management by 2050. But then you also have other countries like Costa Rica, which has a national compost policy, Curitiba, Mexico, they have separate collection rules. So, I mean, a lot of countries and a lot of cities are starting to implement such policies, but it still falls short. So there are some good examples in the region, which Lisa mentioned. And then there were two specific case studies that we looked at. One is Cuenca, which is a city in Ecuador, which has over 500,000 population. So the municipality is known to, I mean, not, is has set a reference in the region where they have established a lot of policies, a lot of projects on organic waste management. Specifically in Cuenca, speaking about the landfill site, they have biogas capture where we have two generators of 1 megawatt, which is basically providing electricity for about 8,000 houses in the region. And they also have a composting plant of about 25 tons per day. And a separate collection route for organic waste management. A similar, I mean, another example which Lisela mentioned that they're working on is in Jamaica. So the characteristics, of course, this was a waste characterization study on the collected waste, not really on the generated waste. This is an important point that Lisela mentioned that, you know, while designing these policies or these projects, it's important to understand what is the result based on if it's the collected waste or if it is the generated waste. So basically, they did characterization studies, three characterization studies in Jamaica. And of course, when we talk about domestic waste, you have a higher content of risk of organic waste. But when you're talking about commercial waste, the organic fraction becomes slightly lower. So we see, I mean, this is just an example from a Caribbean country, but we also see that differences in Latin American Caribbean itself. There are significant differences between countries. And also, there is a strong relation, correlation, which has been observed with respect to income levels. So you have the higher income levels, then you have different characteristics of waste compared to lower income levels. So there are a lot of factors, socioeconomic factors, which also affects the waste generation and in turn affects what can be done with it or how much organic waste is generated and the impact of it. So yeah, this is a brief summary. We'll get back to you, Lisela. Tenemos algunas preguntas para ti, pero yo creo que después la presentación de Isabel vamos a hacer las preguntas. Entonces, Isabel, te paso la palabra ahora para presentar y muchas gracias, Lisela. Sí, muchas gracias, Vish. Good morning or good afternoon, everyone.
My name is Isabel Garzón. I work for Cleaner Task Force as the waste analyst. I am going to present methane in the waste sector, and we are working in Latin America, so my presentation will include some examples of Ecuador, Colombia, and Mexico, where we have some projects with the government and also with the municipalities. Okay, ¿por qué trabajamos Cleaner Task Force y los supercontaminantes? Cleaner Task Force es una de las primeras organizaciones no gubernamentales que trabaja a nivel mundial para reducir y contribuir a las acciones de reducción del metano y otros contaminantes de vida corta. Específicamente, nosotros empezamos trabajando mucho con el tema del metano y los supercontaminantes, específicamente en el sector de petróleo y gas. Desde el año 2022-23 estamos trabajando también con un enfoque en el sector de residuos y más recientemente en el sector también de agricultura. Entonces, CATF es una organización que lleva aproximadamente 20 años implementando acciones en relación al metano en estos tres sectores. ¿Por qué tenemos interés en mejorar la gestión de los residuos sólidos y principalmente porque esta es una de las acciones que puede tener un efecto rápido y visible para mejorarlos y para mitigar los efectos del cambio climático en nuestros países y en la sociedad en general, así como la resiliencia local? Principalmente, nosotros sabemos que desde el lado de la mitigación en residuos sólidos tenemos emisiones principalmente de metano, pero también podríamos tener emisiones de dióxido de carbono o de carbono negro y de carbono negro. Pero también no solamente tenemos una acción al trabajar en la gestión de residuos sólidos, no solo mitigamos emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también podemos trabajar en temas de vulnerabilidad. Los cambios del clima que están ya sucediendo van a afectar a las sociedades más vulnerables. Va a haber un impacto desproporcionado en comunidades marginadas. Comunidades marginadas que tradicionalmente, sobre todo en los países de desarrollo, están asociados o viven cerca de sitios de disposición final o están en los sectores de reciclaje, etcétera. Entonces, va a haber un gran impacto también social y, por supuesto, económico para todas las infraestructuras que tengan relación con la gestión de residuos sólidos. Entonces, el impacto también viene a un nivel de ciudad y de infraestructura. Bueno, esto ya lo mencioné, principalmente tenemos emisiones de metano, carbono negro, dióxido de carbono en la gestión de los residuos sólidos, si hablamos específicamente del tema de mitigación. El metano atmosférico está aumentando. Ya nosotros sabemos que de acuerdo al potencial de calentamiento, el metano puede tener un impacto de 80 veces mayor o en términos de emisiones que el dióxido de carbono. También podemos identificar el impacto positivo de reducir metano en la reducción de término general de calentamiento global, en un impacto, digamos, importante para el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. De manera general, aquí en residuos sólidos vemos que cada vez el tema del sector de los residuos sólidos toma mayor importancia también en las contribuciones nacionales y en los compromisos de cada uno de los países para la reducción de emisiones. Un poco bueno mencionarles que el 80% de la mitigación de metano en el sector de residuos, específicamente en rellenos sanitarios, al 2030 es técnicamente viable. Esto, digamos, hay algunos estudios que muestran que todas las tecnologías disponibles actualmente están a disponibilidad de implementación. Y a disponibilidad de implementación, hablo desde el punto de tecnología, existen, digamos, esas facilidades que pueden ser implementadas de manera rápida, a un costo asequible, no en todos los casos, pero sí a un costo asequible y que la tecnología ha mejorado muchísimo en los últimos años.
Específicamente en Clean Air Task Force, nosotros estamos trabajando en la iniciativa que se llama Waste Map o Waste Methane Assessment Platform. Específicamente, esta es una plataforma que tiene el objetivo de ser accesible, de incluir, destacar e incluir emisiones, pero no solamente emisiones, sino también incluir oportunidades y mejores prácticas que identifiquemos en los proyectos en los cuales estamos trabajando. Específicamente para Clean Air Task Force, nosotros estamos trabajando en América Latina. También tenemos nuestro colega, que es el Rocky Mountain Institute, o RMI. Ellos están trabajando en India y Estados Unidos principalmente. Y bueno, no está por más mencionar que trabajamos con los fondos del Global Methane Hub y la fundación o la organización de Google. Ellos apoyan las iniciativas que tanto Clean Air Task Force como RMI están implementando actualmente. Aquí abajo tenemos la página de Waste Map, wastemap.earth, donde vamos incluyendo, esto es una plataforma dinámica que idealmente sube o actualiza información de manera constante sobre las actividades en las que vamos trabajando y en las cuales vamos, digamos, mostrando ciertos resultados. Como les mencioné, nosotros para el 2023 y este 2024 estamos trabajando en México, Ecuador y Colombia. Recientemente, este año, se está iniciando trabajos en Brasil. Y a partir del próximo año, pues Clean Air Task Force identificará otros países de interés para implementación. RMI está trabajando en algunos también países de Asia, de África y Estados Unidos. El Waste Map, que es nuestra plataforma, nosotros les voy a presentar tres ejemplos específicos de la asistencia técnica que estamos dando, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. En Colombia trabajamos el año pasado con Cartagena y Barranquilla. Aquí hubo interés, mucho interés de las municipalidades en entender qué oportunidades tienen para mitigar emisiones en sus mercados. Actualmente hemos mantenido esta relación con el mercado de Basurto en Cartagena y la idea es empezar a motivar a que los municipios reduzcan emisiones a través no solamente de sus residuos sólidos domiciliares, pero sí de los mercados. En los mercados podemos tener entre el 70, 80 hasta 90% de residuos orgánicos, es decir, aquí hay una gran capacidad de tratar y aprovechar y valorizar estos residuos orgánicos que son los principales emisores de metano. En Ecuador también, ya Licela nos comentó, Cuenca es un municipio interesante en términos del manejo de sus residuos sólidos. Específicamente nosotros apoyamos con la identificación de la reducción de emisiones por acción o por el trabajo que ellos están haciendo al manejar los residuos orgánicos de sus mercados principalmente, aunque tienen un pequeño piloto de residuos domiciliares también, pero el plan de Cuenca es aumentar el manejo de los residuos orgánicos a nivel domiciliario en los próximos 20 años, es decir, Cuenca actualmente tiene ya la planta de residuos orgánicos de los mercados, el 100% de estos residuos está siendo compostado. Lo importante es me aquí mencionar es que ellos están trabajando de manera municipal, pero tienen interés en aumentar la capacidad, es decir, no se han quedado en un piloto. La planta de compostaje de Cuenca empezó desde un piloto y actualmente están manejando el 100% de los desechos orgánicos de sus mercados. Y aquí lo interesante y lo que nosotros identificamos es que a pesar de que tienen alrededor de unos 10, 8, 10 años trabajando con el compostaje de manera ya, digamos, masiva en términos de mercados, ellos nunca habían hecho una identificación de las reducciones de gases de efecto invernadero que estaban teniendo por acción, obviamente, del compostaje y, por supuesto, tampoco estaban siendo identificadas o monitoreadas
o incluidas en las contribuciones nacionales de Ecuador. Entonces, este es un ejemplo, digamos, en grande, pero que se replica en muchos de los municipios de aquí de Ecuador. Existen alrededor de 15 iniciativas de orgánicos en diferentes, digamos, magnitud y tipos de compostaje. Sin embargo, ninguna de estas ha sido incluida de manera oficial en las contribuciones nacionales del país. Y es importante empezar, digamos, a visibilizar el trabajo que sí se está haciendo en residuos orgánicos y que además tiene mucho potencial de escalar en términos del manejo. Bueno, con el Ministerio del Ambiente, esto es un ejemplo específico de cómo también trabajamos a nivel de gobierno. En Colombia también trabajamos con el DNP. Y en el caso de Ecuador, con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Específicamente a nivel nacional, tenemos interés en mejorar los niveles de política, incorporar temas de metano dentro de la política y también hacer este link entre la gestión integral de los residuos sólidos y la reducción de emisiones por mejorar, digamos, a través del mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos. Actualmente, muchos de los países, el sector de cambio climático y residuos está un poco, no siempre tiene una relación o trabajan en conjunto con las direcciones técnicas de saneamiento. Entonces, a nivel de ministerio, nuestro interés es siempre apoyar para que a nivel de política podamos crear esas relaciones, pero que también podamos ir incorporando metas plausibles, metas específicas en términos de orgánicos y en términos de metano, en términos de reducción. Este es otro ejemplo que se trabajó con México el año pasado. Aquí ellos tenían interés en identificar las emisiones que estaban teniendo en el vertedero de Naucalpan de Juárez. Específicamente aquí trabajamos con una modelación y la modelación de EPA para manejo de residuos. Mencionar que ellos tienen planes de incorporar un proyecto de biogás y este tipo de modelaciones o este tipo de identificación del gas es importante para una buena planificación. Entonces, bueno, nosotros en el equipo somos estas cuatro personas que ustedes pueden ver: Alfredo Miranda, que maneja todos los temas internacionales de metano; Paula García, que es la gerente de políticas para América Latina; Kate Siegel, que es la directora o gerente para el sector de residuos de manera específica, y yo, que les apoyo desde la parte técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante la presentación y tenemos preguntas para ti también, pero antes de eso voy a resumir un poco en inglés, si te parece bien. I'll just summarize the presentation of Isabel in English briefly. So CATF Clean Air Task Force is one of the first NGOs globally that is focused specifically on reduction of methane and short-lived contaminants. And Isabel is part of the team. And, you know, she also spoke about how the methane emissions or greenhouse gas emissions, it's not just important for the sake of mitigation, which is very clear, but it can also have socioeconomic impacts. For example, it can affect communities that are living close to the disposal sites. It can affect low-income or vulnerable communities, specifically, for example, the recycling communities, and other aspects, other economic aspects as well. So it is definitely going to have a big impact on the infrastructure of the city in terms of waste management. So now, the science is very clear in terms of methane, and since we know that methane emissions are increasing significantly, we know that it is also very highly potent. It's about 80 times more potent than carbon dioxide, for example. But what's also important is that this can be mitigated easily. So waste is one of the key sectors that had a very high incidence on methane. One of the studies which Isabel mentioned was that about 80% of methane mitigation, at least from the end disposal sites or the landfills, can be achieved by 2030. So that is a very that's a short-term goal which can be achieved.
And CATF, together with other organizations, is also working on this very important initiatives on Waste Map, which is focused on several countries across the world in Asia, in Africa, and in America, both North America and South America. And so the initiative is led by CATF and RMI in different countries, and it is supported by, please correct me if I'm wrong, Isabel, it's Google and Global Methane Hub. Is that correct? Yeah, okay, thanks. And in Latin America specifically, the initiative has done a lot of projects in the region, in Mexico, Ecuador, Colombia, and they've also started working in Brazil. Then Isabel spoke about also some examples of the initiative. It's not just about methane monitoring or reporting the data, but also there are a lot of technical assistance that is provided to the countries and the cities for helping them basically reduce their methane emissions or work on mitigation. One example, interesting example, was from Colombia. So where two cities in Cartagena and Barranquilla, the projects focused on municipal waste, market waste, where the idea was to take all this organic waste and try to see if it can be processed through biogas technologies and see the mitigation of all greenhouse gas emissions. And the project is also continuing currently in the next phase of implementation, so the studies. Also similar example in Ecuador. I think one of the important messages in these points were also that the composting project, which Isabel mentioned, and also I think Priscilla mentioned in her presentation. While this is a very important initiative, it was not really reported in the national policies or in the NDCs. So this is also important because there are a lot of initiatives happening in the region, in the cities, but these are not really quantified or reported. So that is a very big data gap, which we'll speak about. We'll discuss more with Isabel on this. And this is on some specific projects at the municipal level, but CATF is also working on the national level, doing advisory, for example, with the Ministry of Environment in Ecuador or with the National Planning Department in Colombia, helping them design national policies on focused on organic waste management, focused on source separation, focused on mitigation of methane, among others. The other example was from Mexico. This is a characterization study, but the project is focused on understanding the baseline emissions from the landfill sites and also doing a modeling of how much greenhouse gas can be mitigated by implementation of biogas or other technologies. So this was just a brief summary, and I'm sure we have many questions. Please feel free to put your questions in the chat. But I have, so we have gathered some questions here. So let me go one by one. Maybe just continuing with you, Isabel. I mean, I see a question in the chat, but in terms of methodologies for emission avoidance or emission calculation, but I'll also club this with other question which we have in terms of data, which you already mentioned. When we're talking about methane data, how easy is it to obtain this data at the regional level? Do you see differences? Are these reported in national greenhouse gas inventory or monitoring systems? Or how do you basically get hold of data of how much is the methane and methane emission, and is there mitigation that is happening in the waste sector? Yeah, about methodologies. Okay, the first one is the IPCC. Specifically for Cuenca, we use it was like a carbon footprint. So methodologies. So yeah, you know, there you have a specific. You have IPCC methodology, but also you have some from the clean development mechanism methodologies. So also, but for example, for Mexico, we used the EPA, APA, the Environmental Protection Agency from the US methodology for biogas. You can search in Google, and I will share with you the information. You have the information in EPA, in the website of EPA, but also you have some information in the CCAC website. So yeah, those are the main methodologies that we have used in our work in Mexico and Ecuador.
And about the data is the main challenge that we have in the region. Data, we have some data from generation, per capita production and so on, but the quality of that information is the big challenge and barrier. And yeah, I think not also municipalities, but also the national governments have a lot of work to do in that area. So yeah, it's difficult because most of the municipalities don't have the enough information to produce a good quality of data. And also because of that, the municipality, the governments will not have the enough information to have a real plans for the country. So yeah. Thank you. Gracias, Isabel. Lesela, now to you. I mean, la pregunta es cómo compara el tema de restos orgánicos comparado con, I mean, en comparación con otros regiones en el, a nivel mundial, en tema de características o incluso en tema de cantidades, cómo ha visto la diferencia en la región y si hay algo, algunas barreras o recomendaciones específicas que puede aplicar para América Latina y Caribe. En temas de políticas, ¿no? De restos orgánicos. Maybe I should answer in English. Yeah, but any I am... language is fine, please. Okay. Yeah, so the usual tendency is that the more low income the country is, the more organic waste it produces. So, for example, in Europe or Central Asia, North America, you have organic waste rate, which is much lower. So sometimes below 50%. And for example, in Africa, I will take it as a whole. Of course, we need to have a more precise analysis, but usually it's between 55, 65% even. So as I said before, there is a huge difference sometimes between the waste that is collected and the waste that is produced. And usually when we do waste characterization studies, we are analyzing the waste collected because we have to collect it to analyze it. And yeah, so have this in mind. And yeah, as I said in my presentation, like socioeconomics characteristic are obviously changing a lot the characteristics we see. So yeah, so Latin America is more or less in the average if we take the whole world. And yeah, don't know if it is. Thanks, Lila. And in terms of the policies, have you identified any key challenges or recommendations in your work in Latin America for the municipalities, specifically on organic waste? Yes, the thing is that, for example, I presented Chile and Costa Rica, who are countries that have developed specific public policies for organic waste, but it's usually not the case. So I would say that the first bottleneck is that to actually develop policies that are really focusing on organic waste. And then if you look through this policy or strategy or plan, usually yeah they identify the climate change as one of the main factor that requires to do this plan, obviously. So like methane is identified as a problem. The only thing I guess is that few policies, let's say, are developed on in this matter specifically. We have more general national strategy and not always specifically on organic. So I guess this is the main
issue. Thank you, thanks, Lesla. Isabel, para ti, entonces, continuando un poco en su experiencia en América Latina y el Caribe, tú mencionaste sobre brechas de datos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál sería la recomendación o qué tiene que cambiar en la región para que tenemos estos datos? Y también si tú ves que está cambiando algunos sistemas en flujos de datos o en temas de medición o este tipo de políticas. Sí, pues yo creo que ha mejorado mucho la información a nivel de los institutos de censos. Están presentando mejor data a nivel nacional. Creo que esa es una buena oportunidad porque los institutos de estadísticas y censo en América Latina y el Caribe han mejorado en los últimos años de manera general, pero también están presentando o tienen, digamos, ese enfoque de presentar información nacional y tienen todo el conocimiento de mejor, de hacer análisis de calidad de datos. Entonces, creo que si empezamos desde un nivel a nivel de gobierno más alto, es más fácil que se puedan implementar acciones para ir bajando hacia el nivel local, que son los proveedores de la información. Ya a nivel de proveedor de información, yo creo que hay que identificar en términos de residuos, esta es mi opinión, es identificar dónde tenemos dónde queremos mejorar la información inicialmente. Y tal vez yo creo que donde hay que enfocarse es en las ciudades grandes y en las ciudades medianas que tienen un rápido crecimiento poblacional. Creo que hay que dejar no de dar apoyo, si hay que dar un apoyo diferente a las ciudades pequeñas o que tienen una tasa de crecimiento más baja. Hay que seguir ayudando para que ellos mejoren la data, pero hay que tal vez hacerlo en una etapa diferente, pero y también con una presión diferente, porque hay que entender que los mayores emisores y los mayores problemas de manejo de gestión de residuos, no solo de emisiones, sino de manejo de residuos sólidos, los mayores impactos ambientales no están pasando en las pequeñas ciudades, están pasando en las grandes ciudades y en las ciudades medianas que han tenido un rápido crecimiento poblacional en los últimos 10 años. Es importante, obviamente, que esto se trabaje a nivel de gobierno, pero también que las instituciones locales puedan o municipales puedan ir mejorando la calidad de sus datos. Pero definitivamente tiene que venir desde una política nacional. No hay otra manera en que los datos mejoren y yo creo que en los últimos años sí se ha visto mayor interés en ese aspecto. Muchas gracias, César. Sí, I mean, as Isabel was mentioning, I think there are some traction with respect to policy changes, especially the statistical and census institutes in the region are focusing on it and need to focus more. And I think what's important, the biggest challenge is the quality of data and the amount of data that we are getting or that is sent at the national level or collected at the national level. And I think Isabel's suggestion was also that we need to focus or prioritize large cities or medium cities where the population growth or development index is very high, so that we start getting data and we start organizing data so that we know where to act as well. And there are a couple of questions more. So I think the first one is from Anuradha Gupta. So it's about it's about a specific example on how to do a calculation for methane when you have composting as an option. I think I can just respond to this, and please, Lisela or Isabel, please feel free to complement. I think there are some links that are provided in the chat, but there are also standard methodologies in IPCC and fact emission factors that you can use. What's important is always to calculate the baseline emission in terms of organic waste and in terms of degradation rate or global warming potential of different gases that can be emitted. So basically, you do a calculation for baseline scenario, and then you see with the composting scenario also, of course, you have mitigation, but then you can also have some emissions during composting phase as well. So it's important to calculate these two, whether it's composting or biogas, to see what is actually the net
reduction in greenhouse gas emissions. So there are some examples which are in the chat, which Isabel also shared. But you can also use other tools like IPCC. I mean, methodologies like IPCC. I don't know if Isabel or Lisa want to complement. Is there anything, any other resource that you think is important? On my side, bueno, de mi lado vi una pregunta sobre Haití. No sé si voy a responder en español, pero sí es un país es muy complicado porque políticamente muy, bueno, muy complicado. Y sí trabajamos mucho en Haití y creo que hay un valor añadido que hay en pocos otros países es que la gestión comunitaria, el sentido de la comunidad es muy fuerte allá, es muy maduro y en general, bueno, nosotros solemos apoyarnos sobre justamente ese sentido de comunidad que existe. Sí, nosotros hemos hecho bastante en los mercados justamente de allá porque es una buena manera de entrar en el sector porque obviamente en mercados los residuos están más segregados, sobre todo en mercados alimentarios. Pero sí, trabajamos más con comunidades que a nivel político, con municipalidades y todo, porque al final a veces funciona muy bien, sobre todo en contexto muy inestables. Gracias, Yesera. Una última pregunta también es sobre créditos de carbono. Es para ambos. No sé, en los proyectos de biogás en regiones sanitarios, ustedes han visto que este es un componente importante. I mean, do you see that carbon credits are implemented or are being considered as an important point in these biogas projects, especially in landfill sites? Sí, Pish, ahí de mi experiencia, bueno, aquí en Ecuador está en el sector de la disposición final, en el tema de residuos de rellenos sanitarios, en captura activa y generación eléctrica. Son dos proyectos que vienen de la época del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Entonces, ellos, digamos, pasaron por la etapa del mecanismo del MDL, del Mecanismo de Desarrollo Limpio, y tienen, digamos, sus CERs ya en el mercado o que fueron en su momento, digamos, negociados. Actualmente hay otras iniciativas, digamos, no otras, pero digamos, hay un nuevo mercado de carbono que depende de cada país cuán abierto esté a esa negociación, se viene implementando. Hay países, por ejemplo, en Colombia se está moviendo muchísimo el tema de los mercados de carbono, de las verificadoras y digamos, en términos generales de todos los temas de bonos de carbono. Ecuador es un tema que, digamos, no es que esté empezando, pero hubieron ciertas regulaciones después del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Se está tratando de motivar a un pequeño, si le queremos decir, mercado local, pero es más bien, son sistemas de carbono neutral o certificaciones locales. Entonces, yo creo que sí se está moviendo, pero necesariamente hay que entender que no todas las soluciones, y depende de la magnitud, valen la pena seguir el camino de un mercado de carbono, ni en todos los hay que identificar cuál es el mercado en el que mi proyecto, dependiendo de su magnitud, de su enfoque, de su característica, le conviene, porque quiero decir que al menos metodológicamente, no es que un municipio lo puede hacer solo, necesita un apoyo, un seguimiento siempre de una empresa adicional. Entonces, es un proceso que va a tener un costo y que la tecnología va a tener un costo. Entonces, hay que identificar si el mercado
de carbono es el mejor para la realidad del proyecto, o si hay otras iniciativas locales, públicas, que puedan hacer mejor sentido para el proyecto. Muchas gracias, Isabel. Sí, so that's for your question on this. I mean, basically the summary was this can differ with different countries. Sometimes the ecosystem needs to be created. I mean, it's not just the market itself, but the whole ecosystem of who's going to verify. Do you have local certifications? Do you have a market? All of this needs to be done, especially in a voluntary market, in which a lot of countries are today. Ecuador has some initiatives, especially it started with the CDM as an initiative. Colombia is slightly more advanced, but also just to complement Isabel's response. I mean, we have seen this, especially in biogas projects in landfills, a significant variation. So I think when you're structuring the projects, of course, it's a good to have this additional income, but you can't base the financial model, especially in a voluntary market, assuming that you'll constantly get a good value for your carbon credits, because we have seen at least in the last 5, 6 years, it has sometimes reached $20 a ton, and it has even crashed almost to zero. So it's very variable, and it's something which needs to be considered carefully while structuring projects as well. So I think considering the time, I think we can close the webinar now. But thank you very much for all your questions, and thank you, Isabel and Lisela, for your presentations. It was very useful, and I think this gave us a good insight into Latin America in terms of what's happening on climate change and greenhouse gas emission estimation, or also monitoring of methane with respect to organic waste. So we've seen that there is a big difference as well, but there are a lot of initiatives, which is a good thing, that there are a lot of initiatives that is happening, and especially organizations like both of yours are working in this area. So I think there's a good traction in the region, but still there are a lot of gaps with respect to the data, the kind of data that is being obtained, the kind of policies that are being developed, and there is more focus that is required specifically on organic waste, which is a significant portion of the waste composition in the region. And considering the climate impact of it, it is something very important to act. So thank you very much, both of you, for this, and thank you, Shweta, for helping organize this webinar. Over to you to conclude. Thank you, Vishwas. Thank you, Lisela and Isabel. Vishwas, thanks a lot for summarizing, because that's how I followed the conversation, really. I know that a lot of attendees, but I know a few attendees were mostly English speakers. So I'm dropping Vishwas's email here in case you want to, you want to write to him with any specific questions, and then he can further connect you with the speakers as well. Vishwas is active on LinkedIn, and Ambire Global is also active on LinkedIn. So is BeWasteWise. So please connect with us there if you have further questions, and we will connect you with the concerned people. This webinar will go up on our website in 2 weeks' time, and you'll be able to catch it there. Thanks a lot once again to all three of you, Isabel, Vishwas, and Lisela. Bye-bye. Thank you. Have a great day. Thank you. Thank you. Bye.